A ver, ¿qué hacemos esta mañana? Ale, ya está. Ale, va, Kobe. Kobe, a la casita. Ale, va, vamos. 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 Uy, este no sé, no quiere bajar. ¡Mari! 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 Ale, va. Uy, madre mía. Hoy empezamos el día mal. Mari, baja, baja. ¡Mari! ¡Mari! Y es que está el pequeñajo este entorpeciendo. Ale, va. Vamos. ¡Mari! ¡Ay! Hoy vamos malamente. ¡Mari! 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 ¡Mari, ven! ¡Ven! ¡Mari! ¡Mari! ¡Ven! ¡Ahí! 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 ¡Hala! Ya estamos todos. Ya estamos todos. A ver. Ahí quietitos. A ver. ¡Hala! A salir. Un momento. Que abra la puerta. Vale, Mari. Vamos, vamos. Vamos. ¡Hala! Ya está. Ven, ven conmigo, ven, ven. Mari, 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 Mari. Hala. Ahí, 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 ahí. Ahí, ven. Ay, ¿ha llovido? ¿Hay humedad todavía desde el otro día que llovió? Margarita, Margarita ya se ha levantado. Margarita ya está ahí, con la cabecita afuera. Ahora se ha escondido un poco, pero la tenemos ahí. A ver, ¿dónde está esta gente? ¡Ay, qué humedad hay aquí! Es que fijaros, el suelo está empapado todavía del otro día, ¿eh? Es que bebieron bien las plantas. ¡Madre mía, qué fuerza! ¡Qué agua más loca! ¡Qué agua más loca! Ay, ¿qué hacen estos por ahí detrás de la maceta? ¡Ay! ¡Chico! ¡Chico! ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! Un pajarito muerto. Un pajarito muerto. Mira, no es una cosa muy bonita de enseñar, pero esto es lo que pretendía Kobe. Esto no sé si lo han matado ellos o si ya vino muerto esta casa. Tenemos aquí un grupo de asesinos organizados, ¿eh? Se oye un pajarito por ahí, un mirlo. Tendremos otro mirlo. Yo creo que ahora ya siguen poniendo hasta septiembre, octubre, pero ya no tanto. ¿Qué haces? ¿Estás incómodo? ¿Qué estás comiendo hoy? Mucha hierba. Hoy estás comiendo mucha hierba. ¿Tú? Ahora va, vamos. ¿Dónde están los otros? Oye, ahí, como huele a pájaro muerto, pues está restregando Kobe. Este cartón es que la lluvia me lo empapó y ahora lo tengo aquí hasta llevarlo al basurero, que lo tenía secando. Secando lo tenía. Mirad qué planta, qué flor más bonita ha salido. El llanero solitario.
Se me aparece. Antes no estaba aquí. Pedro, 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 Pedro. Buenos días, mi princesa. Mi princesa, mi sirena. ¿Cómo has dormido? ¿Cómo está la reina de la tía? Que desde que era pequeñita, la nina y yo tenemos una relación especial, ¿verdad, nina? Se la cogía como un bocadillo y se hacía guau, 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 que me la como. Sí, lo que pasa es que ahora no puedo hacer eso porque cuando le dio el ataque ese, el ictus, sí, pues entonces la perrita ya no puede. Está más rígida. No, y aparte se le va una parte del cuerpo hacia un lado. Tiene esa hemiparesia o hemiplegia, no sé. Entonces, yo la cogía así de un lado y del otro, de la barriguita, y ella se estaba quietecita. Y yo entonces le comía. Me hacía así, como si fuera pues eso, un bocadillito. Y ella se ponía ahí, ¿eh? Y no decía que no, le gustaba que me la comiera como un bocadillito, pero ahora a mi chica, pues mira, pero es más mayor, la también tengo, la tengo bien agarradita para que no le tiemble la mano, porque no le tiene que temblar la mano y tienes que intentar que tenga bien cogidas por este, porque por es que yo creo que tiene vértigo. Si la coges en brazos tiene vértigo. Por esta parte de aquí tienes que tenerla bien apretada al cuerpo y tienes que hacer fuerza contra ti
para que ella esté bien cogida. Y le gusta estar así como en la parte del ¡Ay, pecho. Que tiene todo el morrico blanco! Es que estaba lamiéndome, mira, me ha dejado mojada. Mira, me está dando una cantidad de besos. ¡Ay! ¡Ay, la princesa de la tía! Si es que es mi princesa valiente. Es la perra más valiente del mundo. La perra más valiente del mundo. Y es... Buenos días, gente. Estamos aquí con el tiruriruri. Ay, a levantar persianas. El cielo azulísimo. El sol ya está fuera, pero bien, bien, bien. No está entre nubes. Ay, tengo un bebé mirlo ahí, qué bonito. Ay, un bebé gorrión también. Ay, pero ¿por qué está mojada la mesa de ping-pong? Y el suelo también está mojado. Esta noche ha llovido. Poco, pero algo ha llovido. Pero está todo húmedo. Húmedo pero no mojado, menos el tejadillo de la casita de jardinería y la mesa de ping-pong. Ay, está el hijito ahí, esperando. Bueno, le habrán dado ya la comida, porque antes abajo lo he visto pasar con el padre. Y está ahí limpiándose las plumitas. Pero está pidiendo. Bueno, voy a darles de comer a estos pequeños míos, que los tengo aquí esperando. Paco me lo ha mandado su madre, pero se ha vuelto a bajar por lo visto. La Mari estará en la puerta de mi habitación. Que es su nueva manía. Cuando se aburre y ve que no hay nada interesante por aquí, se sube. Cada día hay un número diferente de motos. Ahora mismo hay dos motos, otras veces hay tres y otras veces cuatro. Ay, está más bonito el pajarito. Ya está el loco de Nino. Me pongo boba mirando los pájaros. Algunas veces digo, si fuese más joven, iría por la montaña buscando pájaros, aves. Me compraría una cosa de esas que tienen ahí un zoom enorme. Y me iría por ahí, por los montes. Oh, sería mi pasión. Pero no tengo 20 años. Ya no estoy para ir por los montes. Qué bonito es. Bueno, a ver. ¡Mari! ¡Paco! Va al desayuno. Ah, sí, así me gusta, sí. Así, que acudáis al comedor, para ellos, ¿eh? A la cantina, todo el mundo a la cantina, todo el mundo a la cantina, a comer, la cantina de la yaya, vale ya. ¡Vale ya!
La cantina de la yaya. Uy, comidita. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué pasa por aquí? Vamos a ver qué pasa por aquí. A ver. Jamoncito de pavo, ¿dónde lo tenemos? ¿Nos queda jamoncito de pavo? Sí. Sí que nos queda jamoncito de pavo. Uy, ahora que he abierto la nevera tengo un hambre. Pero ¿cómo puede ser que tenga yo hambre ahora, tanto hambre? Estoy desmayadita. Como mis chicos, estoy yo desmayadita. Como mis pequeños, lo mismo. Desmayada. Hoy me voy a comer con mi amiga, que me ha tendido una trampa. A ver, ahora os cuento. Dejadme que atienda a esta gente, porque si no, me tiran de casa. Me echan de casa. Y me tengo que ir a dormir por ahí. A casa de alguien que me quiera recoger. ¿Y quién me va a recoger a mí? ¿Quién me va a recoger? Ay, madre mía. He dormido súper bien. Si duermo bien, hasta que se me pasa el vapor ese de la felicidad onírica, pues ¿qué pasa? Pues que tengo ganas de volverme a la cama. Tengo ganas de volverme a la cama. Estoy yo todavía, ay, qué bien estaba, ay, qué bien estaba, quiero seguir durmiendo. Y me he levantado a las 7 porque he empezado el Nino con esa vocecita. ¡Wow, wow, wow! Digo, nada, hay urgencias, hay urgencias. Y entonces, pues me he bajado y he salido de ese sueño tan dulce que tenía. ¡Ay, madre mía! ¡Qué bien estaba! Hay días que, como todo el mundo, no duermo bien. Sin embargo, mi hija dice que ha dormido fatal. Pues yo creo que ha llovido. Creo que ha llovido. Aún está el pájaro lavándose. Ahora mismo está ahí en la balsa de la tortuga, haciéndose la toilette. Ay, qué gracioso. Se va hacia allí. Es capaz de ir a... Pero claro, si están los perros no se va... Tienen que no estar los perros para que el pájaro se ponga allí con la tortuga y hacerse las plumitas. Eso con los perros fuera imposible. Porque Nino no deja a nadie. A ver. Por aquí. Y este de aquí. Vale, ya los tengo todos recogidos. No sé qué poder
Es que la única prueba es la mesa de ping-pong que ayer estaba seca. Ayer esa mesa de ping-pong estaba seca. El tejadito de la caseta de jardinería ayer estaba un poco húmedo, pero es que hoy está mucho más mojado. Puede ser el rocío. Puede ser el rocío. Pero puede que no. Bueno, no voy a entrar en cálculos matemáticos, que es muy pronto. Para ir bien tendría que ir a comprar. ¿Por qué? Pues porque no me queda agua. Nada de agua. No me queda nada de agua. Pero me da una pereza, pero una pereza ir a comprar. Y ahora por la mañana no voy a ir a comprar porque he quedado con esta amiga a la 1:30. El tiempo se me va de las manos. Cuatro cosas que haga por la casa se me harán las 11. Hoy sí que quiere que vayamos allá al Quinto Pino para que su novio se va mañana. Su novio se va mañana. Entonces, su novio, no sé si llamarles novios, pero bueno, a mí hasta nueva orden me han dicho que era novio. El día que me digan no, ya no somos novios, entonces no serán novios. Ahora mismo aún parece ser que sí. Y entonces, pues hoy tenemos que ir a ese restaurante que teníamos que ir, que era de estos de alta gama. Es que no sé cómo decirlo, porque a ver, no es uno de los más normales, pero es uno que está muy bien y es caro. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a ir allí hoy. El otro día no pudo ser. Y hoy sí que puede ser, por lo visto. Porque se ve que él se quedó con las ganas de ir. Entonces, hoy sí que vamos. Hoy sí que vamos. Así que como vamos, pues tengo que estar arreglada a la hora que toca y llegar a su casa un poquito antes para que nos vayamos todos para allá. Así que exactamente no sé a qué hora tengo que salir de casa, porque está en el pueblo de más allá de los más allá, o sea que no está cerca. No voy a ponerme a enumerar todos los pueblos por los que tenemos que pasar. Entonces está en un sitio así fuera de un pueblo, así, está como en medio de campos y árboles y tal, precioso. Precioso, precioso, lo tienen súper bonito. Si no ha cambiado desde la última vez que fui, que no fue ayer, pues es bonito. Y quiere que lo vea, porque claro, es que la zona de playa es la zona de playa y se come pues cositas pues de chiringuito. Pero ahí pues ya es una comida. El otro día fuimos a un restaurante que estaba bien, que no os lo enseñé del todo, porque es que los camareros y eso parecía que sacabas la cámara y me sentía yo incómoda. Y los tenías ahí como aguiluchos esperando a que terminaras el plato y eso a mí me causa incomodidad. Y para grabar con incomodidad, pues no grabo. ¿Qué queréis que os diga? Yo os lo comento porque tenéis que saber que a mí me gustaría pues grabarlo todo y tal, pero es que es imposible, es imposible y hacer las cosas así a hurtadillas, pues no puedes hacer bien las tomas ni nada, o sea que no. Así que nada, no grabé más que un poquito así en plan. Y eso la verdad que no me gusta. Me gusta ser más libre de hacer los planos que me dé la gana, de ir aquí para allá, tal.
En fin, voy a intentar pues hacer hoy un vídeo correcto, conveniente, aunque me grabe yo a mí misma, porque no voy a... Que el hombre me dio permiso para grabarlo, pero es que... No sé. No lo veo, no lo veo. Es un hombre que no está bien, que no quiero poner en evidencia su estado. Una cosa es que él me diga que está bien y tal, y después no, no quiero meterme en esas cosas. Así que no, no lo he grabado. ¿Qué quieres? ¿Mirar por la ventana? Es que, gente, mi yaya se ha hecho cotilla desde que tiene esa ventana y me lo ha contagiado. Y yo también quiero mirar por la ventana. ¿No quieres mirar por la ventana? No quieres mirar por la ventana. Mira, hay pajaritos. Hay pajaritos. ¿Eh? Es que él ve el fregadero y dice, esta me mete a lavarme. Esta me mete a lavarme. ¿Eh? Ay, madre, voy a prepararme el desayuno. El desayuno, el desayuno. Hoy se va mi hija a pasar el fin de semana con el novio. Va, viene, va, viene. Y así vamos. Así que esta semana, este fin de semana, no tendré novio. No tendré novio. Ni tendré a la nena. Bueno, yo no tendré al novio de mi hija, no mi novio, no, sino el de mi hija. Yerno, queda mejor. Es más apropiado, porque es eso, es el yerno. Esta semana no tendré yerno. A pasar una golondrina. Bueno, vamos. Este membrillo ya se acabó. Qué malo es. No quiero comprar más. Pero después no me acuerdo que no me gusta y lo vuelvo a comprar, pero es que está fatal. Dice categoría primera, anda, que no hay diferencia del hecho en casa al que está hecho a este. Nada, nada que ver, fatal. Bueno, voy a ponerme la leche, ya no me queda leche de almendra, ay, qué satisfacción. Qué contenta. Nino. Nino. Llamo a Nino, viene Mari. Pues no estás sorda del todo. Tú te haces la sorda. Ella se hace la sorda.
telemarelo en portugués. Es que lo ponía en la caja. En Eroski había una temporada que fui iba yo a comprar a Eroski porque por aquí no estaba el Mercadona. Os estoy hablando de hace tiempo, mucho tiempo. Y entonces, como no había Mercadona, pues iba al Eroski del pueblo de al lado. Y en el Eroski, en aquella época, ponían las cosas en español y en italiano. Y, por ejemplo, almendra, ¿en italiano o en qué? ¿Almendrola? ¿Almendrola? Creo que era italiano. Ay, pues no me acuerdo en qué idioma lo ponían. ¿O lo ponían en inglés? No, en inglés no era. Creo que era italiano, almendrola. ¿O era en catalán? Ven aquí. ¿Qué quería subir al bracito de la yaya? Bueno, voy a ponerme el desayuno porque me entretengo. Mira, cuídame el sitio, cariño mío. Cuídame el sitio porque si no vendrá el niño y me destrozará todo el tema. Se subirá a la mesa. El niño se sube a la mesa rápido. A la hora este se ha bajado. Pero que lo voy a poner esto en la mesa. Que lo voy a poner en la mesita. A ver. Estoy intentando bajar de peso. Lo que pasa es que por la mañana estoy ahí súper deshinchada, yo toda guay. Después por la noche me noto la tripa hinchada. La tripa más voluminosa. No sé por qué. Ya llevo un tiempo que me pasa eso. Distensión abdominal, dice mi hija. ¡Ay! El calcio. Me lo hace más bien. Si me ven estos de los internetes que no están a favor del calcio. ¡Dirán calcio no! ¡Que no es bueno! A mí me lo mandaba el médico. Que ni vayan a decírselo a él. Mi hija dice que hay que tomárselo. Les voy a hacer cosas a ellos. No porque me gusta a mí tomar cosas. Pero porque al parecer, cosa que no estoy del todo convencida, pero bueno, si lo dicen. Pues que al parecer hay que tomarlo por la osteoporosis, por la no sé qué, por la no sé cuántos. No lo sé, ¿eh? A mí no me digáis nada que yo no lo sé. Aquí hay una bolsa que es de cosas de estas que les voy a dar.
para terminar el paquete. A ver, hoy nos sale esto de picoteo. Hello, hello. Hello, hello, hello. A ver si lo pongo a este bien. En el hueco de mi falda. A ver, pequeño. Hala, vamos a desayunar. Que esta es mi medicación. Ay. Ay, Kobe, la servilleta. La servilletica. A ver, ¿cómo nos instalamos? ¿Nos instalamos así bien? ¿Estamos bien? Vale, pues vale. Vamos a empezar. Vamos a empezar, vamos a empezar. ¡Qué rico! Nosotros no están. Bueno, sí que están. Pensaba que solo estaba Nina y Kobe y resulta que estaba el Nino. La Mari no está. Estará en la puerta de mi habitación. ¿Estás comiendo? Estas son galletitas Marías sin gluten. Nada que ver con la galleta María normal. Quedan así como arenosas. Se me queda ahí cogido el no sé, una cosa. No me gustan mucho. Me voy a quedar sin galletas. Después tendré hambre. No me quedan pulitos. Yo no tengo ganas de ir a comprar hoy. Hoy no tengo ganas de ir a comprar. Por lo menos ahora mismo. Antes de ir con mi amiga, no iré a comprar. Iré cuando se haya ido mi hija, que creo que se va ahora por la mañana, que no sé a qué hora se irá. Espero que no se le ocurra irse a la hora que más da el sol, porque es que hace mucho calor para que coja el coche. Bueno, total, que mi amiga me ha puesto en un aprieto, porque anoche, así, de forma inesperada, miro el teléfono y tenía un mensaje en el WhatsApp que me decía: he reservado para mañana a la 1:30 en el pueblo de más allá de los de más allá, que es que está lejos.
He reservado para tres. Cuento contigo. Eso no se, no se hace. Eso no se hace. Pregúntame. Entonces, ¿qué podría decir? Ay, no, no, no puedo ir, no puedo ir. Porque me apetece ir. Y ella lo sabe. Entonces, pues nada, me veo la obligación de ir a comer allí. Bueno, no es una obligación, porque esto me apetece. Ya que si no vamos hoy, ya no vamos a ir con el hombre, porque él se va mañana. O sea que, por diferentes motivos, voy a ir. Esto, esta nueva colocación en el móvil, no estoy segura de que sea la correcta. Bueno, no está mal, no está mal, no está mal. Bueno, se va, y si no vamos hoy, le damos un garbeo por allí, por el lugar ese que es muy bonito, y él, pues como son jardines y es todo llano, pues puede andar bien. Es que ayer el pobre, es que ponen unos asientos así en los restaurantes así de playa, como el de ayer. Era un restaurante que estaba bien, no era como los chiringuitos, el pescadito frito. Pues el pescadito frito no es lo mismo. Aquello es un poquito, tenía un poquito más de nivel, pero no como el, como el que vamos hoy, que hoy es mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que te ponen unos asientos. Ayer teníamos unas sillas bonitas de mimbre, pero son unas sillas que ocupan mucho terreno. Entonces el hombre, para meterse entre la silla y la mesa, le tuvimos que, bueno, primero el camarero se lo arregló para que el hombre se pusiera, porque le dije que tenía un problema de movilidad, que es la verdad. Entonces, un momento, estoy haciendo repartición de almendras, que eso sí que lo pueden comer. Bueno, entonces el camarero le apartó la silla y el hombre se colocó. Pero cuando ya habíamos comido, que nos íbamos a levantar, pues nadie estaba ahí para apartarle la silla, se la aparté yo, porque mi amiga había salido al baño. Entonces, se la aparté y el hombre, pobrecito mío, pues ya estaba más cómodo para salir, porque si no, entre el bastoncito, la mano que le tiembla, pues no puede, él no puede moverse, aparte que no tiene el, es que no sé cómo explicarlo, no tiene la mente tan rápida, porque lo hace todo muy lento, por el motivo que sea, porque no sé si es porque, por la enfermedad, por la medicación, por lo que sea, pero lo hace todo muy lento, hasta hablar. Entonces, el tiempo que él piensa en hacer lo que quiere hacer, pues claro, pasas una hora. Que lo que quiero decir es que si estuviese solo, pues igual a lo mejor a su manera iría despacito. Pero teniendo a alguien que le ayude, pues es más cómodo para todos, para él y para los demás. Así que le aparté la sillita y él con su bastoncito, chin, 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 fuimos a esperar a mi amiga para ir a pagar a la caja. Porque resulta que siempre pagamos cada uno lo nuestro. Y cuando vinieron a cobrar a la mesa, pues le dijimos que queríamos
partir el coste total en tres. Pero por lo visto no se podía, tenía que ser cada uno lo suyo y pagarlo por individual. Pues bueno, así que estuvimos allí, primero uno, después el otro y después el otro. Ya está, pagado, fuera, a la calle, a pasear. No, nos metimos en el coche, hacía mucho calor por allí. Y ya está, no hice fotos ni nada. A ver si hoy estoy más centrada y hago fotos. Es que si ves que hay un ambiente en que los camareros están ahí siempre encima y no siempre les gusta que hagas fotos. A ver si hoy podemos, puedo grabar algo. Por los exteriores no es problemático, porque allí hacen banquetes, bodas y comuniones y se hacen fotos en los jardines y tal. En el interior también se hacen fotos, pero claro, no es lo mismo en particular. Bueno, yo ya veremos. Porque yo, si estoy incómoda, no me sale. Un poquito solo, ¿eh? Pues ya está. Eso es el tema. Hoy voy a organizar unas cuantas cositas. Ayer me compré dos camisetas. Bueno, no, son, una es tipo camiseta, pero es diferente a una camiseta, pero no deja de ser una camiseta. Y dos pantalones. Dos camisetas y dos pantalones. No, tres camisetas y dos pantalones. Cortos. En beige. Los pantalones beige y azul marino. Como tengo uno corto que es blanco, pues tendré uno blanco, uno beige. El blanco es más tipo vaquero. Y estos son más una telita, no sé. Como una tela fina de verano, pero muy lavable. El problema es que lo azul marino enseguida pierde color con estos soles y esta claridad. Pero se empeñó mi hija: mamá, el azul marino, el azul marino. Yo quería uno verde, pero que resulta que el verde no estaba a mi talla. Entonces cogí el azul marino. Bueno, que está bien con la camiseta esa blanca. Aún no lo he sacado de la bolsa. Cuando lo vaya a sacar estará todo arrugado. Está bien puestecito, pero. Está exhausto. Cuando hablo, le entra una modorra pues sí, una de las camisetas
Es así un poco con un volantito abajo, un poco así. No sé cómo explicar, un poco así para poner con vaquero, con el pirata ese vaquero que tengo. Después, una verdecita, que esa es mona, porque esa me la puedo poner con un pantalón de esos largos que tengo, verde. Esa es mona. Esa es más así vestidorcita. Esa es chulita. Esa es chulita. El pantalón es más de entretiempo, no es de verano. Pero igual me compro un pantalón largo, liso. Porque es que de verano todo lo que tengo es estampado. En pantalones. Y claro, esa blusita es así como... tiene un estampadito. Había un vestido que me gustaba, pero solo estaba una talla mega grande y a mí me sobraba por todos los lados. Y para llegar a mi casa y después ponerme a coser, siendo que podría tener una talla de mi talla, pues no. Y no me lo compré. A mi hija le gustaba. Ay, mamá, me encanta, me encanta. Digo, sí, a mí también, pero no me viene. Es grande, es grande. No había tallas. Era la última que quedaba. Estaban de rebajas en esa tienda. Que ahora no es época de rebajas. Y en esa tienda estaban de rebajas. Habrían sacado por ahí cosas que tenían en el baúl de los recuerdos. Ay, mi hombrecito. Está pensando. Es que él en esa cabecita tiene unos cálculos matemáticos y unas cosas. Ya no queda nada. ¿Me quieres? ¿Me quieres? Sí. ¿Tú me quieres, pequeño? Sí, me quieres. Bueno, gente, os iré contando a lo largo del día, según vayan pasando las cosas. Está claro que este pequeño quiere meterse ya en el sillón a dormir. Ay, se me hace una gracia, se pone en el respaldo de lo que es el sofá y patitas para arriba para estar bien fresquito por la tripa. Es que me hace una gracia. Nos vemos. Mamá, ¿sabes qué? ¿Qué? Que fui a un criadero a ver si veía, porque un perrito pequeño o de los de adopción, pues que no tuviera un precio desorbitado o que fuera de los de adopción, porque hay criaderos que tienen perros en adopción también. Pues gente que ya no lo quiere porque son mayores y los llevan allí y ellos intentan que se adopten o bueno, la cuestión que fui a ese criadero pensando que sería un criadero un poco más, como te diría, concienciado. Y bueno, llegué allí y me dijeron, tienes que coger el perrito en brazos para ver a los perros porque así no tiene que porque no tiene que tener contacto. Lo entendí, me pareció bien porque ellos no saben qué cuidados yo le puedo dar a mi perro, ni si está desparasitado o si tiene alguna enfermedad y los perritos de allí pues todavía son muy pequeños y algunos y todavía no están vacunados. Entonces bueno, entré allí y es como ir a un campo de concentración. Me parece
horrible, porque entré allí y bueno, lo típico, ves perritos cachorros en urnas de toda la, de todo tipo de razas, que dices, yo no sé, unas camadas, o sea, divididas por urnas, con perros de todo, de todas las razas que te imagines, grandes y pequeños en urnas, en, como en establitos pequeños, el suelo de papel, lo tenían muy limpio lo que era el suelo de papel, no tenía ni pipí, ni heces, ni nada, y se veía que está cambiado, que en ese sentido esas condiciones bien. Pero llega el momento, bueno, una y otra cosa, los precios de los animales, yo creo que eso tendría que tener una limitación. Me parece una exageración que se venda la vida de un animal por ese precio, cuando están además criados de la manera que no me quiero imaginar. Pero es que, claro, le estaba haciendo preguntas porque qué raza pues se relacionaría mejor con Paco, que Paco tenía tal carácter, entonces ella, pues ellos saben los caracteres de los cachorros también, saben si uno es más sumiso, si uno es más tranquilo, si uno es más revuelto, si este macho es muy, porque ya de pequeño se les ve venir, y entonces estuvimos hablando. Y luego vi unas perras que estaban pues en unas condiciones un poco extrañas. Era como si les hubieran cortado el pelo a tijeretazos mal cortado, con lleno de o sea, llenas de mechones, de como mechones de pelo largo y mechones de pelo corto. Yo creo que era porque las habían pelado, pero mal peladas. O sea, no por peluquería, sino vamos a cortarles los nudos o tal, se veían perras que no eran cachorras, y le pregunto, ¿y estas perritas? Y me dijo, no, es que estas perritas están en adopción. Y digo, ¿y cuánto tiempo tienen? Y dice, 7 años. Y digo, pero, porque ya me lo olí, y les dije, pero es de criadero, son las perras del criadero, ¿no? Son las que se dedicaban a la cría. Sí, pero son madres, algunas son las hijas, dice, son familiares. Y digo, pero ellas saben cómo se llaman. Y dice la chica, pues no lo sé, solo llevan aquí una semana. Y yo pensando, pero la perra tiene 7 años. Digo yo, que alguien la habrá llamado, porque le pregunté, pero tiene nombre. Y me dijo, sí, en su cartilla, porque tienes toda su cartilla, tiene nombre. Y digo, ya, pero lo reconocen. Bueno, es que hay que educarlas. Eso es que cuando te empiezan así, es que esa perra no sabe cómo se llama, esa perra nunca la han llamado, esa perra nunca la han mimado, esa perra nunca ha estado en un sofá, nunca ha estado en brazos, mamá, el palito del chupa chup. Nunca ha estado, o sea, son perras que se han dedicado a criar, y cuando ya no sirven porque ya no dan camadas, no pueden dar camadas porque las han hecho viejas antes de tiempo, de tanto criar, porque es cada celo una camada, cada celo una camada, y las embarazan, pues cuando ya no les sirven, las ponen en una supuesta adopción. Una adopción que vale 250 y pico euros. Una perra de 7 años que encima me dijeron que no tenía dientes y necesitaban comer un pienso especial. Yo le dije, mi perro come un pienso especial, come pienso de Royal Canin, no estoy haciendo propaganda, simplemente digo el pienso que le gusta a Paco, que es que tenga la bolita pequeña, porque una bola más grande no la mastica bien y se la traga y se pone enfermo. Entonces yo cuido de que las bolitas que come Paco estén bien. Y mientras tanto, durante la conversación, la chica me decía, ¡ay, qué pelo más bonito tiene el perro! Y digo, gracias. Y dice, es que se le ve muy, muy cuidado. Y digo, sí, es que yo me dedico a buscarle los nudos y me dedico a desenredarle a mano. Y además, pues le peino y digo, ahora hace poco que está duchado, aún así, la parte de las orejitas a mi perro se le mancha mucho. ¿Veis que el pelito que está como más... no sé qué palabra utilizar, no está tan pomposo como aquí, pero es porque se ve que Paco, pues la parte de las orejitas se le ensucia más, pero está duchado, ya lo sabéis, de hace poquito. Y luego miradle el rabito, en el rabito, vale, que es donde Paco más pelo tiene, y en el culete, Paco no tiene enredos,
Paco no tiene enredos porque yo me preocupo por esos pelitos ir haciendo así poquito a poquito sin que a él le haga daño, chip, 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 y cortarle la lana que hay por debajo, porque estos perros tienen una lana y quiero que lo veáis. ¿Veis? Que es como una especie de lana que hay por debajo, que es un pelo más corto, y esto se enreda con el pelo largo, entonces se hacen como una especie de nudos así. Y esto el perro, por mucho que yo le pase el peine, no se quita y le hago daño. Entonces yo lo que tengo que hacer es desenredar los pelos largos de esa lana y voy haciendo así, así, y mi perro siempre está en condiciones, porque además yo, desde que está en casa, él está acostumbrado a estar muy tocado, a que yo le haga así en las patas, a que le haga así, a que le mire por aquí, ya lo veis, es que Paco conmigo, Paco es un gruñón, pero conmigo, que tiene una relación especial, él sabe que esos son sus cuidados y le gusta porque lo premio, le hago caricias, le hago mimos. Mirad qué tranquilo está y estoy mirándole las orejitas, le puedo mirar los dientes si quiero, aunque él haga así, mirad, no se enfada, no se enfada. Esos perros que os digo, nunca, o sea, esas perras en 7 años, nadie, nadie las ha llamado por su nombre, porque en realidad hay un nombre en la cartilla, hay un nombre, pero ese no es su nombre. Ellas tienen un nombre que nadie, nadie les ha dicho ven, nadie les ha dado un premio de comida, nadie son perras que simplemente estaban encajadas dentro de un lugar que yo no sé cómo es, desconozco completamente cómo es, y ahora, porque ya no valen, las venden. Y dicen que es una adopción, pero no es una adopción, es una venta. Y digo una venta porque tienes que pagar en dinero efectivo, esa venta no la permiten en tarjeta. Y eso a mí me da que pensar, me da que pensar en que es una venta en la que no se va a como digamos, a, ¿cómo se dice cuando el...? A Declarar. declarar ese dinero porque no es legal y han puesto un precio que no es el de una adopción. Yo no sé concretamente en una protectora una adopción cuánto puede costar. En una protectora yo te diría, bien, yo te lo pago. Te lo pago porque has estado velando por el perro, cuidando por el perro, has llevado un trabajo, es voluntariado, es muy difícil conseguir subvenciones para la protectora. Si tú me dices, señora protectora, que te pague 250 euros por un perro que yo voy a adoptar, yo los pago porque sé que ese cuidado está ahí, pero es que esas perras, estas perras que yo os digo, sí, es cierto, tienen 7 años y han recibido unos cuidados y tienen unos veterinarios, pero no para su bienestar y su cariño, sino para sacar beneficio económico de ellas. Y eso no es cuidado, eso es tener una herramienta, convertirlas en una herramienta de trabajo para obtener beneficio. Y me parece una vergüenza, me parece un escándalo. Y ya cuando es que aquí no termina. Los dientes los vi realmente, los colmillos están arrancados, pero ¿sabéis por qué se hace eso? Para no herir a las crías. Para no herir a las crías. Porque si tú le quitas las piezas a un perro que pueden hacer daño, lo que va a hacer es que tu pequeño beneficio, esos cachorritos que son tu beneficio, señor criadero, no salgan dañados. Porque yo he de decir que Paco es de un criadero y Paco vino con los colmillos cortados, porque era más grande de lo normal y decían que mordía a los demás. Ya, él ya apuntaba maneras. Pero luego le cayeron los de leche y se quedó con sus dos colmillos y él tiene sus colmillos ahora. ¿Veis que tiene sus colmillos? Lo que pasa es que Paco ya tiene 5 años y tiene sarro. Hay que hacerle... ¿Veis? Tiene sus colmillitos. Pero él tiene sus colmillos porque un perro tiene que tener sus colmillos para comer, para desgarrar, porque un perro tiene que desgarrar a veces comida y comer tendones y comer cartílagos, masticar, porque para eso tienen su dentadura y lo necesitan para su bienestar. Y para limpiar todo ese sarro que se les hace, también tienen que masticar cosas duras. No huesos de pollo o huesos de conejo o un hueso fino, no me refiero a eso, me refiero a algo Cartilaginoso. cartilaginoso, que esté un poco duro, que no les haga daño, un hueso que dentro del intestino no se clave, pero esas perras
continúo viendo, estas eran bichón maltés, preciosas, chiquititas, una monería, unos ojos redondos, brillantes, con unas ganas de vivir y de ser queridas. Le pregunté, ¿pero se hacen pipí en casa? Y dice, es que hay que educarlas. Eso es que se hacen pipí en el sofá, en la cama y donde haga falta que ya se vayan a subir. Pero eso no importa, tú a un perro lo educas. O no consigues educarlo tal vez, pero lo quieres tal como es, porque viene de un sitio en el que ha estado maltratado y castigado. Pero paso a otro sitio y vi unas perras con el pelo rizadito y me dice, sí, estas son caniches. Y digo, ¿y qué edad tienen estas? Como si fueras a un mercado, como si fueras a un mercado. Yo me veo ahora y digo, ¿y qué edad tienen estas? Y me dice, también tienen todas más o menos la misma edad. 7 años rondando, yo pienso, pues qué raro es que tengan 7 años y que sean todas madres, hijas y no sé qué, pues es un poco extraño, pero ahí no está la cuestión. El tema está en que 3 hembras caniches, ¿sabéis en qué condiciones estaban esas caniches? ¿Sabéis en qué condiciones estaban? ¿Sabéis cuando un perro tiene una dermatitis por estar mal cuidado y se le cae el pelo de una zona? ¿Sabéis cómo es un caniche? Un caniche tiene mucho pelo. Son perros de pelo rizado que hay que peinar, hay que desenredar y hay que llevarlos a la peluquería porque tienen un pelo que hay que cuidar porque es un perro delicado. Pues esas perras, toda esta zona de aquí, o sea, sin nada, nada. O sea, no había pelo. Y el pelito que tenían, el poco pelo que les quedaba de la cabeza, de la parte del lomo, o un poco por algunas zonas, ¿vale? Lo tenían cortado a tijeretazos. Eso no era... Y ellos allí tenían una peluquería. O sea, ¿qué te cuesta? ¿Tú quieres colocar a ese animal por ese precio y que venga alguien y se lo lleve? Pues como mínimo, peínalas bien. Y te estoy pidiendo el mínimo, porque lo demás ya has hecho una tortura. Ya has hecho un crimen, has hecho algo denunciable, porque lo que yo vi allí es algo denunciable. Y vamos allí como si fuera una tienda de ropa a elegir camisas. ¿Y este qué edad tiene? ¿Y este cuánto pesa? ¿Y este cuánto, cómo se va a hacer de grande? Porque esas preguntas la gente las hace. Y estoy indignada, frustrada, cabreada. Y me hubiera llevado, hubiera rescatado a esas 5 perras, os lo digo de verdad. Y mi madre me hubiera ahorcado. Ya, mamá. Mirad la vidorra de Kobe. Y la Mari, sí estoy en el salón, Mari está en el salón. Ahora sí, estoy por ahí y ella no quiere estar en el jardín, se sube para arriba. Y aquí tenemos al bomboncito lindo. Pobrecita que es más buena. Me diréis, ¿dónde está Nino? Pues está montando la guardia en el jardín. Se ha levantado, pero estaba echadito en el suelo para que no le dé el sol. Y mirando hacia la calle, es que abran la calle, mirar, está dando todo el sol ahí fuera en el jardín. Y entonces él estaba ahí tomando el fresco mientras está vigilando. Es que es un profesional de la vigilancia. Hello, les doy la comida y me visto right now. Porque resulta que tengo que irme. A ver, mirad cómo acude el personal. Están interesados. Es que tengo que irme con mi amiga. Ay, tengo sed. Esto lo tengo aquí para subírmelo arriba. ¡Ay! Bueno, pues ya veremos cómo está el tema. Queridos amigos y amigas. Consigo grabar algo. Es que hay gente que es más lanzada y no sé, pero a mí me da corte, ¿eh?
cuando estoy en algún sitio, he dejado de grabar en los supermercados. En algunos os digo que no se puede grabar, te pueden llamar la atención. Además, tienen cartelitos en los que dicen que no se puede grabar. Voy a cerrar, que es que está todo abierto y hay una ventolera. Y te ponen los cartelitos que no se puede grabar, por lo cual pues no grabas. Pero otros no ponen cartelitos, pero te miran mal. Y yo paso de tener mal rollo con la gente que está allí. Quiero volver a ir otro día que me vean como una persona normal, que no va por ahí grabando por los estos. En fin, que si puedo grabar, grabaré. Si no puedo grabar, pues no grabaré. Ya veremos. Es que les voy a poner un poquito de atún. Atuncito de la tunera. Eso era una publicidad antes. El atún de la tunera. Vale. ¡Uy! Un mosquito muerto en medio del fregadero. Pues si yo no he echado producto para matar a ningún mosquito. Está vivo todavía. Mirad, no sé si lo veis, ¿eh? No sé, a ver, cómo hacen las del beauty. Así, esto es un mosquito. Agonizando. Pobre. No sé. Habrá gente por ahí que echa cosas. O nos han mandado el mosquito del cielo, o del cielo nos han mandado unos polvitos matamosquitos. Este parecía nacional, porque están los otros que no son nacionales, que tienen las patas rayadas. Pero este no era de patas rayadas, este era nacional. ¡Ay! El último que quedaba, me lo acabo de liquidar ahora mismo. Que digo, ya que está moribundo, estaba patas para arriba, digo, le voy a dar el golpe de gracia. Ay, qué mala soy. Es que soy una asesina. Si me oyen decir eso, me ponen escuchas en toda la casa. Bueno, a ver. Vamos a ver, atuncito para Mari, atuncito para Cori, atuncito para mi reina bonita, preciosa, que es la Nina, y atuncito para el vigilante, que él tiene que comer bien porque pobrecito, es que hace un trabajo muy importante en esta casa, la vigilancia es fundamental. Es fundamental. Bueno, vamos a ver. Paco se nos fue. Sin despedirse. Bueno, sí. Se despidió, pero claro, cuando estás abrazando a tu hija, no puedes grabar. Es que como yo me lo guiso, me lo como, me lo hago todo, pues no puedo grabar todo, todo es imposible. En fin, pero se han ido hoy, se van a ver al papá. Mi hija dice que su novio es el papá de Paco, bueno, pues vale, pues el papá, se ha ido a ver al papá, y los dos se han ido para allá a ver al papá. Yo ahora que coman estos, me voy, me visto, me arreglo y me voy. Así que os digo hasta luego. Ben oui, mais moi comme j'ai plus mon mari, je n'ai plus mon mari, alors donc. Mirar qué monada.
Esto es para las comuniones. Hola. 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 Qué chulo. Mira qué bonito. On est ici, ça vaut le coup partout. Partout où tu regardes, c'est joli. Desde aquí vemos el mar y la bandera española. La oui. Si tu veux que me permettre. No tenemos ahí pues toda una. Un bonito. Arrête ou je te coupe le deuxième pied. J'ai rien compris. Allez. C'est. No sé si veis la franja de. Un garçon qui bouge. Una ensaladita de queso compartida entre tres personas. Son los entrantes, son para compartir. Entonces tenemos plato número uno, plato número dos, plato número tres, que como estoy rellenita, mi amiga me ha puesto un montón. Y ella se ¿cómo es esa ensalada? Oui, ouais. Tandis que l'ambiance avec les enfants, ben, c'est moins bien. Ouais. Mini hamburguesitas con salsa mexicana. ¿Y esto qué habían dicho que era? Oh, je sais plus. No me acuerdo lo que era esto. Parece que sea pulpo. Pulpo con no sé qué. Me estoy comiendo la pequeña hamburguesita, que está rica. Y lo otro es que soy incapaz de decir. No me acuerdo de lo que ponía. ¿Qué es? ¿Pescado o carne? No, carne. Es carne. Con setas. Con setas. Pero no sé lo que es. Con una salsita. La hamburguesita aún me queda a mí la mitad. Voy a ello. Finalmente he descubierto que es atún fresco salteado con sepia. Está muy rico. Pescado. Marivonne, elle était tellement subjuguée par ma bague, Alors, y yo, carrillada. Arroz meloso de pulpo. Buenísimo. Pues estamos llegando al final de la comida. Esto se ha llenado, vamos, que no cabe una mosca. Yo al principio estaba preocupada, digo, este salón no se llena, pero sí, 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 sí. Que estaba todo rico, pero yo, para mi gusto, no sé si son mis papilas que las tengo mal, notaba un poco demasiado de sal. Notaba un poco salado. Y después un poco ruidoso. ¡Ay, qué monada! Mirar el sorbete, qué mono. Mirar la copita. Ay, mirar. Tarta con queso y zanahoria. La tarta está exquisita. Pero como podéis oír, muy ruidoso. La gente habla fuerte, los niños gritan. Me gusta más cuando el ambiente es más tranquilo. Pues ya está, hemos terminado nuestro postre y ahora ya solo nos falta irnos. Ya estoy en casa, ya estoy en casa. Ay, gusta irse, pero gusta volver. Mm-hmm.
¿Quieres vale ya? Vale ya, vale, vale. Vale, vale, vale. No sé lo que me dice. Bueno, nos vamos viendo. Gente, buenas noches. Ya se quieren ir todos a la camita. Kobe ha encontrado por fin su posición. Estoy mirando un vídeo de fotografía y en cuanto lo termine me voy a ir a dormir. Gente, ya cuando termine el vídeo me voy a dormir. Bueno, hasta mañana. Bye, bye.